Buenos días, mi nombre es Lisa Murcia y en nombre de Software Shop, la empresa líder en el mercado latinoamericano, proveedora de soluciones de software especializada, técnico y científico, les doy la bienvenida al primer taller de la serie Bases de Datos Bibliográficas y su conexión con el Node Web, introducción a las bases de datos bibliográficas y a la gestión de la información. A partir de la fecha y hasta el mes de junio, en sesiones de cada 2 semanas, se estarán dictando temas como consulta y captura de referencias bibliográficas desde el servidor de información EBSCO, consulta y captura de referencias bibliográficas desde las bases de datos multidisciplinarias y una introducción al EndNote Web. Para estos talleres estaremos enviando información anticipada para que puedan acompañarnos y agendar. Para estas presentaciones vamos a tener el acompañamiento del instructor Daniel Felipe Hernández, certificado por el fabricante como instructor oficial de EndNote desde el 2003. Ha continuado formándose en gestión de información y manejo avanzado de bibliografía en distintos cursos. Adicionalmente, hay múltiples capacitaciones en diversas bases de datos multidisciplinarias y especializadas. Actualmente, adelanta estudios superiores de biología en la Universidad Nacional de Colombia. El objetivo de esta presentación es dar a conocer las bases teórico-prácticas de la ciencia de la formación en el siglo XXI a través de las bases de datos bibliográficas disponibles en la red de Internet, así como explicar su funcionamiento e importancia para el mundo académico y científico de hoy. Daniel brindará una breve pero completa introducción a la base de datos bibliográficas y el uso de sus funciones y herramientas, y mostrará a través de un ejemplo práctico las ventajas que ofrece para encontrar y organizar información científica y académica en una amplia gama de disciplinas de forma ágil, eficiente y óptima. La presentación durará aproximadamente 1 hora y al finalizar ustedes podrán vía chat enviar las preguntas que tengan a Daniel y él con gusto responderá a todas sus inquietudes. Antes de iniciar es importante conocer que todos estén escuchando correctamente, así que pido a nuestros asistentes que vía chat nos indiquen el buen audio, nos pueden indicar el país donde se encuentran y el país y la entidad donde laboran actualmente, así podemos conocer un poco más acerca de las personas que están con nosotros. Nos está saludando Claudio Uribe, nos está confirmando su buen audio, gracias. Olivia Marín, Claudio Uribe nos dice también que es de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, gracias por acompañarnos. Diana Parga, está desde Brasil, pero es de Colombia. Gracias Diana por estar con nosotros. Manantial Gutiérrez, dice que está desde Temuco, Chile. Muchas gracias, desde la Universidad de la Frontera. Perfecto. Nos está saludando Sandra Figueroa, estudiante doctoral de la UNAM en México. Gracias, Sandra, por acompañarnos. De la Universidad de la Frontera de Chile, Candice Romero. Nos está acompañando también, nos está confirmando su buen audio, Alejandro Leal desde Colombia. Rocío Aguilar, del Instituto Nacional de Rehabilitación en México. Muchas gracias. Natalia Solano es de la Universidad de ICESI en Colombia. De la Universidad del Tolima nos acompaña Alejandro Leal Castro. Perfecto. Bueno, muchas gracias a estas personas que nos han confirmado entonces el buen audio. Vamos a saludar entonces a nuestro instructor y a dar paso con esta presentación de introducción a las bases de datos bibliográficas y a la gestión de la información bibliográfica. Daniel, buenos días. Hola, Daniel, buenos días. Buenos días, ¿me pueden oír? Sí, Daniel, te estamos escuchando muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Ya estamos viendo tu pantalla, entonces podemos dar inicio con la presentación. Bueno, muy buenos días para todos los participantes del taller. Muchas gracias por estar aquí. Antes de comenzar, les quería pedir el favor de que las preguntas que vayan teniendo y que al final pues daremos un espacio para responderlas, las envíen por la vía del chat y no por la vía donde dice PIQ, porque ese no lo puedo visualizar aquí. Entonces, por la vía del chat voy a poderlas tener y voy a poderles responder sus inquietudes. Entonces, para comenzar, pues esta primera presentación de la serie va a ser un poco diferente a las otras, ya que voy a hablar un poco al principio y no voy a usar el software. Entonces, toda la primera parte voy a dar es una introducción teórica a todo esto de la gestión bibliográfica actualmente y cómo
nos impacta dentro del mundo académico. Y después sí vamos a tener la oportunidad de revisar una base de datos para poner en práctica lo que acabamos de revisar. Entonces, para comenzar, vamos a tratar sobre bases de datos bibliográficas y gestión de información bibliográfica. Actualmente esta es una rama muy importante de lo que son las ciencias de la información. Estas ciencias anteriormente se llamaba la bibliotecología. Ahora, con todas las posibilidades que tenemos a través de Internet de trabajar, vamos a tener un mundo de posibilidades mucho más amplio de lo que teníamos anteriormente. Técnicamente, para comenzar, las bases de datos son un conjunto de información que está organizada y categorizada, de modo que yo puedo consultarla y encontrar cualquier tipo de dato que necesite. Sin embargo, las bases de datos que pueden tener diferentes planteamientos, como pueden ser desde el punto de vista informático, podemos tener bases de datos de química, de medicina, pero en las bases de datos bibliográficas, que son las que nos van a interesar, vamos a tener acceso a información estrictamente bibliográfica y especialmente académica y científica. Estas bases de datos en general van a estar multidisciplinarias o específicas, es decir, que vamos a poder tener la posibilidad de consultar temas en diferentes áreas del saber desde un mismo buscador o desde diferentes. Existen muchísimas bases de datos ahorita con Internet. Los últimos 15 años aproximadamente han estado en auge y han dado la posibilidad de mejorar mucho lo que es encontrar información y posteriormente usarla en nuestros diferentes trabajos. Yo no puedo juzgar cómo está la producción científica actualmente, no puedo decir si ha evolucionado o ha involucionado, pero lo que sí es cierto es que ha cambiado mucho, mucho es mucho en los últimos años. Anteriormente, pues antes de Internet, las consultas para realizar tesis de grado, para realizar trabajos de investigación, se realizaban principalmente en libros. Y a pesar de que ya teníamos acceso a journals, los journals son las revistas académicas científicas en donde se publica el conocimiento más actualizado en diferentes disciplinas. Y es actualmente el modo a través del cual subsiste la ciencia, a través del cual la ciencia se propaga y se comunica a través del mundo. A pesar de que los journals, las revistas científicas, tienen una tradición bastante antigua, la primera revista científica, que son las Transacciones Filosóficas de la Sociedad Real de Londres, data de 1690, eran revistas científicas que eran muy restringidas a círculos académicos, a círculos científicos, y por lo tanto no era conocimiento al que podía acceder todo el mundo. Esto continúa así hasta mediados de los años 70 del siglo pasado, y que fue cuando las revistas científicas se empezaron a distribuir a través del mundo, obviamente primero en formato impreso y posteriormente se hizo a través de medios digitales. Esta producción científica, pues actualmente se puede basar en un postulado que es muy, muy conocido dentro del mundo académico, que se trata de que publica o perece. Y es que es el único modo en el que se puede comunicar la información y las investigaciones que se van realizando alrededor de todo el mundo, en diferentes universidades y centros dedicados a la investigación. Entonces, las personas realizan investigaciones, realizan artículos de investigación y esos artículos se publican dentro de bases de datos científicas de modo que se puedan recuperar en cualquier lugar del mundo que tenga una conexión a Internet. Y actualmente es así como funciona. Los libros se han ido dejando poco a poco de lado, siguen siendo vitales e importantes, pero sin embargo el conocimiento más actualizado siempre lo vamos a encontrar dentro de journals y revistas científicas. Entonces, las bases de datos lo que nos van a brindar, las bases de datos bibliográficas, nos van a brindar la posibilidad de encontrar
infinidad de journals en diferentes temas, en diferentes disciplinas, áreas del saber. Y dentro de estos journals, pues encontrar los artículos, las temáticas que sean interesantes para nosotros. Sin embargo, pues inicialmente las bases de datos están diseñadas exclusivamente para almacenar la información y catalogarla de modo que podamos encontrarla de forma eficiente y ágil. Pero es la información no más. Lo que necesitamos hacer con esa información, dependiendo de lo que se trate, es poderla citar, poderla usar, poderla revisar, meterla dentro de diferentes softwares de análisis. Entonces, para esto vamos a tener otras herramientas informáticas, casi todas a través de la red de Internet, que es vital, digamos, para recibir toda la información. Y, por ejemplo, vamos a poder encontrar, teniendo ya los artículos, teniendo la información científica que encontramos en las bases de datos, vamos a poder involucrarlas dentro de softwares como NVivo, como Atlas, para investigaciones cualitativas. Podemos meter esa información dentro de softwares cuantitativos. O si se está realizando un trabajo académico de tesis, se puede usar para citar la información. Entonces, para este punto tan importante que es la generación de bibliografía y la citación, actualmente tenemos, por suerte, unas herramientas que se llaman los gestores bibliográficos. Entonces, anteriormente, antes de Internet, incluso antes de los computadores, cuando tocaba en máquina, la tocaba revisar cómo eran las normas, tocaba buscar la norma y tocaba realizarla de ese modo. Incluso posteriormente, ya con el computador, a través de herramientas como los procesadores de texto, como son Word, teníamos la posibilidad de realizarlo, pero seguía siendo algo muy arcaico y muy manual, que quitaba mucho tiempo y que era tiempo que se le quitaba a la investigación porque tocaba realizar esto con mucho cuidado, todo el proceso de citación y de realización de la bibliografía. Entonces, nacieron en vista de esta necesidad de volver eficiente el método de citación de fuentes bibliográficas dentro de un documento, los gestores bibliográficos, que inicialmente nacieron con esa idea de citar y generar bibliografía. Actualmente, pues, han evolucionado y nos brindan muchas más herramientas. Entonces, hay muchos gestores bibliográficos, realmente es muy amplia la gama. Les puedo mencionar Mendeley, les puedo mencionar Reference Manager, les puedo mencionar EndNote, que es el que vamos a trabajar aquí. Y pues de todos los gestores, actualmente el más avanzado y el que nos brinda más herramientas es el gestor que se llama EndNote, que es un gestor licenciado, es decir, que toca pagarlo y que tiene un complemento web que pues es muy útil como complemento, pero digamos el más completo sigue siendo el software de escritorio que se llama. Este EndNote lo vamos a ver al final del curso, vamos a ver las relaciones y cómo vamos a poder administrar la información. En general, el EndNote nos va a permitir recopilar la información de diferentes bases de datos desde el mismo gestor bibliográfico, nos va a permitir organizar esa información de modo que podamos administrarla y organizarla de acuerdo a nuestras necesidades y finalmente nos va a permitir administrarla. Y por administrarla vamos a entender que vamos a tener la posibilidad de usarla dentro del proceso de citación de documentos. Vamos a poder también compartirla con otros investigadores alrededor del mundo. Todo esto pues gracias a estas redes de investigación que nacieron en Internet a través de las bases de datos bibliográficas y los gestores bibliográficos. Entonces pues EndNote nos va a dar todas esas posibilidades. Y todo esto pues va a ser parte de la gestión de la información bibliográfica virtual, actualmente, que es lo que trabajamos. Entonces, volviendo a las bases de datos, estas bases de datos, pues como les decía, hay multidisciplinarias, es decir, que podemos encontrar información de prácticamente cualquier área del saber. Y vamos a tener algunas bases de datos que son un poco más específicas, que van a ser de acuerdo a algunas áreas, algunas disciplinas concretas,
y de las cuales pues vamos a encontrar información. Cada una de ellas va a tener ventajas, desventajas. Aquí vamos a ver, tratar de ver algunas bases de datos multidisciplinarias dentro de esta serie de cursos virtuales. Y finalmente, es importante saber que estas bases de datos, algunas son de acceso libre, algunas no. Es decir, que para poder tener acceso a cierta información, vamos a requerir de una suscripción. Suscripciones que suelen ser bastante costosas. Por lo tanto, las bases de datos siempre están ofrecidas a instituciones, a universidades, a institutos de investigación y no a personas particulares debido a los altos costos. Actualmente, y esto ya casi que universalmente, encontramos que casi en cualquier universidad e instituto de investigación tiene suscripciones a múltiples bases de datos. Y a estas vamos a poder acceder a través de un registro institucional, de modo que la información no aparezca restringida. Entonces, vamos aquí a ver algunas bases de datos de acceso semilibre, es decir, que va a tener información restringida para una suscripción, así como vamos a tener información de acceso libre. Asimismo, vamos a ver algunas bases que son completamente restringidas, pero asimismo pues que tienen grandes ventajas, tienen una información muy, muy buena, muy de última generación. Y finalmente mencionar algunas bases que son completamente de acceso libre. Entre las bases de datos que podemos encontrar por diferentes áreas del saber, y esto dependiendo de cada uno de la disciplina y de la profesión en la cual se maneje, hay realmente para cualquier área del saber. En general, vamos a tener principalmente unas bases de datos multidisciplinarias que prácticamente monopolizan la información académica y científica del mundo, que son tres principalmente. Una, que es la que vamos a ver y que están viendo en pantalla, que es la web de la ciencia, que la presta el servidor Thomson Reuters. La otra, que se va a llamar Science Direct, que la va a prestar el proveedor Elsevier. Y finalmente una que vamos a ver la próxima sesión, que se llama EBSCO, que este es un proveedor de información. Se podría decir que entre estos tres proveedores de información se tiene alrededor del 90% de toda la información académica y científica del mundo. Es decir, casi todas las revistas y journals científicos van a estar indexados dentro de estas bases de datos. Ya por fuera de ellas, pues vamos a encontrar realmente muy pocas, y en general las revistas que encontramos dentro de bases de datos multidisciplinarias están por lo general indexadas dentro de estas tres bases de datos fundamentales. Existe otro tipo de bases de datos que son los metabuscadores o motores de búsqueda. El principal de estos, pues todos lo conocemos, es Google, pero Google tiene una función que se llama Google Scholars, aquí en español Google Académico. Y este Google Académico lo que nos va a hacer es recopilar información de toda la red de Internet, pero exclusivamente dentro de fuentes académicas, dentro de fuentes científicas. Es decir, que el Google Académico nos va a brindar la posibilidad de filtrar cierta información que no es académica, que no está citada, se podría decir información basura, y nos va a dar exclusivamente fuentes que son fiables, nos va a dar fuentes reconocidas de universidades, de institutos de investigación y demás. Pero entonces estos metabuscadores buscan en toda la red de Internet, no son una base de datos como tal. Bases de datos, pues las que les mencioné. Última es un grupo pequeño de bases de datos que son los catálogos de biblioteca, que también son importantes porque, digamos, hay información que, por más que los artículos y los journals y la nueva ola en producción científica de publicar o perecer actualmente, a pesar de que es muy, muy bueno, pues los libros siempre van a tener información que ellos no contienen. Entonces, estos catálogos de biblioteca también se consideran bases de datos bibliográficas, bases a las cuales pues se tiene acceso local y que en general están en redes de bibliotecas. Por ejemplo, tenemos uno que se llama WorldCat, que es la abreviación de catálogo mundial,
Y que, por ejemplo, aquí en Colombia están las principales bibliotecas de Colombia, están dentro de un solo catálogo. Entonces uno puede encontrar libros dentro de todas las bibliotecas de Colombia dentro de un catálogo exclusivo. Así como igualmente en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que como todos saben es la biblioteca más grande del mundo y se podría decir que la mejor porque tiene información de todo, libros de todo, de toda clase. También se accede a través de un catálogo local y vamos a tener la posibilidad en la última sesión de cuando revisemos el gestor bibliográfico de tener acceso a este catálogo a través de internet. Entonces, pues ahí van viendo las múltiples ventajas y herramientas que tenemos con estas bases de datos y gestores bibliográficos. Finalmente, vamos a tener unas bases de datos específicas que son pues muy importantes para las diferentes disciplinas y profesiones que cada uno maneja y vamos a tenerla pues en cuatro áreas grandes, pero pues se va a ampliar de cada una de esas áreas va a haber subdisciplinas y va a haber diferentes bases de datos. Entonces vamos a tener bases de datos de las ciencias como tal. Hacen parte de estas bases de datos las principales, las dos multidisciplinarias que les mencioné, ya que la web de la ciencia y Science Direct, desde el nombre que tiene que ver con ciencia, pues tienen en su mayor parte información de lo que son las ciencias naturales, físicas y exactas. Sin embargo, obviamente no se limita, vamos a encontrar arte, vamos a encontrar ciencias sociales, humanidades, áreas de la salud y demás. Pero digamos que en ciencias podríamos decir que las dos principales bases de datos son la web de la ciencia y Science Direct. Por la parte de la medicina, muy importante, las ciencias de la salud, vamos a tener una principal que se llama Medline y PubMed. Prácticamente son la misma, la una es un buscador de la otra y son unas bases, es una base de datos que ofrece la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, y que tienen alrededor de 15 millones de referencias bibliográficas, la gran mayoría con texto completo, ya hablaremos del texto completo, en todo lo que es medicina y ciencias de la salud. Entonces es muy importante pues para las personas que se muevan dentro de estas disciplinas y profesiones, pues esa base de datos va a ser vital para ellos. En las áreas de la ingeniería y ya como tal, no tanto la ciencia, sino ya áreas aplicadas. Vamos a tener una principal que se llama la IEEE, ¿se conoce? Esta es la abreviatura del Instituto de Ingenierías Eléctricas y Electrónicas. También tiene los servidores en Estados Unidos y prácticamente aquí se encuentra casi toda la información de journals, la información actualizada, la información de vanguardia en todo lo que son ingenierías no solo limitadas a las eléctricas y electrónicas, sino a ciencias de materiales, a ingenierías químicas y en general pues cualquier ingeniería y ciencia aplicada. Igualmente vamos a tener algunas otras, no tan conocidas, no tan con un poco de dificultades técnicas con suscripción y demás, pero digamos que esta IEEE, que también es por suscripción, vamos a tenerlas. No les mencioné las de medicina, PubMed y Medline, si son de acceso libre, la consulta. Sin embargo, hay artículos que van a ser que toca pagar. Entonces, esta es otra punto importante dentro de la producción científica mundial. Y es el pago por artículos, el pago por la investigación de otras personas. Entonces, cuando tenemos suscripción a una base de datos, generalmente no vamos a tener estas dificultades, ya que vamos a tener acceso a los artículos. Lo que más nos importa, aparte de la bibliografía, va a ser los artículos, como tal, la investigación, que se conoce como el texto completo, el full text, que universalmente vienen en el PDF, el formato más utilizado y realmente es el mejor para estos asuntos, que es un formato de archivo portable. Y para cuando tenemos suscripción vamos a tener acceso a ellos sin ningún inconveniente. Sin embargo, cuando no tenemos una suscripción a una base de datos,
los artículos en alrededor de todo el mundo. Eso sí, es aquí en Europa o en Asia, son a $35. Entonces, digamos que por eso es importante tener en cuenta cada uno en sus instituciones de origen, en sus universidades, institutos y demás, averiguar en las bibliotecas cuáles son las bases de datos a las que tienen acceso y así pues acceder a gran información, a gran cantidad de información de forma libre y sin tener que pagar estos costos que pues son altos, aunque pues es la investigación de un grupo de personas y pues que ellos pueden cobrar por su trabajo. Finalmente vamos a tener en ciencias sociales una muy importante que se llama Project Muse. Esta es una base de datos que se creó en la Universidad Johns Hopkins en Washington, en Estados Unidos, y que realmente almacena casi toda la información en lo que son ciencias sociales y humanidades. Esta base de datos nos va a dar información en filosofía, sociología, política, literatura, lingüística, en general, todas estas áreas. También es por suscripción, sin embargo, esta tiene la posibilidad de realizar búsquedas de forma libre, un acceso gratuito. Y en lo que son artes como tal, no vamos a encontrar tanto como bases de datos sobre investigación. Para esto está Project Muse o las multidisciplinarias como la que vamos a ver ahorita. Sino que en arte vamos a encontrar repositorios de imágenes generalmente de arte de todo el mundo. Entonces vamos a encontrar unas bases de datos que son bancos de imágenes, bancos de pinturas, de esculturas y demás para acceder a ellos. Estos también suelen ser pues por suscripción. Como podrán haber notado en estas que les he mencionado hasta el momento, casi todas tienen nombres en inglés, vienen de Estados Unidos, de Europa. Y es porque pues el idioma académico global es el inglés. Entonces, casi toda la información que vamos a encontrar, incluso la que producimos aquí en América Latina, si queremos realmente visibilizarla, es necesario publicarla en inglés. Entonces, pues algunas de estas bases van a tener la posibilidad de cambio de idioma, aunque la mayoría va a estar en inglés. Finalmente, una base de datos muy importante, una base de datos bibliográfica realmente importante aquí en América Latina, se llama Cielo, y es, digamos, nuestra base de datos como tal de América Latina, es la única que tenemos. Y en esta se publica información en español y en portugués, que son pues los idiomas que manejamos aquí, y se publica información exclusivamente de universidades e institutos de América Latina. Es una base de datos de acceso libre. Con un carácter misional, pues exclusivo para cooperación aquí dentro del continente, pero que no va a tener tanta visibilidad, pero pues vamos a encontrar información que no podemos recuperar en estas bases de datos, por ejemplo, información de ciencias sociales e humanidades que se produzca aquí en América Latina, generalmente no están disponibles en bases de datos de multidisciplinarias, de las grandes, como la Web de la Ciencia, como EBSCO, como Science Direct. Entonces, pues va a ser muy útil. Y en Google Académico vamos a poder recuperar información de casi todas de estas. Entonces, Cielo, pues va a ser muy importante dentro del Google Académico, ya que podemos encontrar información de esta. A grandes rasgos, esto es de lo que se trata la producción académica y científica en el mundo hoy en el siglo XXI a través de Internet, donde pues todo se trata de un mundo virtual, un mundo digital, pero que nos va a dar la posibilidad que antes no teníamos y es de acceder a la información más actualizada, información de todo tipo, de todas las áreas del saber desde Internet. Entonces pues, y asimismo con los gestores bibliográficos como EndNote, vamos a tener la posibilidad de administrar esa información, de usarla en nuestras investigaciones, de usarla en las tesis, de citarla, de generar bibliografía de una forma muy ágil, muy rápida, que no requiere de mucho tiempo y así ese tiempo que se ahorra uno, pues se puede usar en mejorar las investigaciones y en producir más artículos científicos, que es de lo que se trata el mundo hoy. Entonces ya para
dejar la parte teórica. Esto es solo por hoy. Ya los próximos talleres, los próximos talleres virtuales van a ser prácticos totalmente a través de las bases de datos. El de hoy era simplemente la introducción a cómo es el contexto en el que nos vamos a mover y por qué es tan importante tener muy claras estas herramientas para nuestro uso y para nuestro bienestar, por decirlo de un modo, en el mundo académico. Entonces vamos a empezar con esta base de datos que se llama la Web de la Ciencia. La tienen en pantalla. Es una base de datos multidisciplinaria, como les había mencionado. Esto quiere decir que vamos a encontrar aquí información de todas las áreas del saber. La Web de la Ciencia en general clasifica la información en tres ciencias que abarcan las naturales, exactas y físicas, es decir, matemáticas, física, química, biología, etcétera. Vamos a tener ciencias sociales, como otra rama, vamos a tener artes y humanidades que va a abarcar literatura, poesía, vamos a abarcar las artes plásticas y demás. Entonces realmente encontramos información de toda clase dentro de esta base de datos. Tiene alrededor de 12.300 journals o revistas científicas de las de más alto impacto de todo el mundo. Entonces esto realmente la convierte en una base de datos muy importante. Y finalmente nos va a ofrecer ciertas herramientas de bibliometría. Es decir, vamos a poder encontrar cuántas personas han citado un artículo, cuál ha sido el impacto que ha tenido este artículo alrededor del mundo. Vamos a tener estas mismas herramientas para búsqueda de autores, autores de alto impacto en el mundo y demás. Entonces, la Web de la Ciencia la ofrece Thomson Reuters, que como les decía, junto al Sevier y a EBSCO, son los tres principales pulpos o monopolios de la información académica y científica del mundo. Esta es una base de datos de Estados Unidos. Y la podemos encontrar en diferentes idiomas, en 8 idiomas. Aquí están, ¿en cuáles? Los principales, pues inglés, portugués y español. Entonces, pues, es una gran ventaja porque es de las pocas que tiene una versión en español. Aquí, por lo menos para América Latina. Entonces, inicialmente, una base de datos, actualmente las bases de datos tienen una pantalla de bienvenida. Esta no la tiene. Esta tiene directamente ya a lo que es, que son las búsquedas. Sin embargo, la Web de la Ciencia, pues la Science Direct, perdón, y algunas de revistas como Nature, como Science, van a tener una pantalla de bienvenida que es para todos los públicos de acceso libre y que muestra pues las bondades de la base de datos. Nos va a mostrar acceso a artículos, lo último que se publica y demás. Esta no, esta es la pantalla principal. Yo voy a acceder a través del acceso institucional que tengo desde la Universidad Nacional de Colombia, porque no la tenemos de acceso libre. Sin embargo, si ustedes digitan Web of Science en el buscador www.webofscience.com, los va a mandar a esta base de datos, pero no van a poder como tal acceder a ella. Entonces, por ejemplo, cuando entramos nos va a pedir que hagamos un acceso para poder tener acceso a la información. Entonces, pues, es una base de datos un poco restringida en ese sentido, pero que tiene grandes ventajas. Entonces, la Web de la Ciencia antiguamente se llamaba la Easy Web of Knowledge, era la Web del Conocimiento, era algo, un proyecto muy grande de Estados Unidos que decidió recopilar toda la información científica que se tenía hasta los años 90 y realmente lo hizo y digamos que hasta principios de la década de los 2000 manejó el monopolio de toda la información del mundo, información científica. En las bases de datos vamos a tener que la posibilidad de crear una cuenta personalizada. Esta cuenta nos va a permitir
tener ciertas ventajas como son las alertas. Principalmente, una alerta es que si alguien publica un artículo en algún tema o un autor publica que nos interese, nos van a avisar vía correo electrónico de esta publicación. Perdón, digito aquí mi usuario. Les van a avisar de esa publicación y no van a tener que estar revisando todos los días a ver si publican o no, sino que la misma base de datos les va a avisar. Y esta es una posibilidad que tienen desde una cuenta. Esta cuenta es para los servicios de EndNote y de la web de la ciencia, ya que ambos son de Thomson Reuters. En la última sesión, que va a ser la de EndNote, vamos a ver cómo se crea, pero pues aquí está en registro, en la parte de abajo, vamos a poder tener esa cuenta personalizada, que es especialmente pues para EndNote, el complemento web del software. Entonces, me voy a registrar para poderles mostrar la mayor cantidad de información disponible. Entonces, generalmente hay que registrarse dos veces, ese es un defecto de la base de datos, pero ya en la tercera pues van a tener el acceso. Entonces, una vez accedemos en el panel superior derecho, aquí donde estoy señalando, va a aparecer su nombre con las posibilidades de modificar sus requerimientos, su personalización de su cuenta. Entonces, yo ya teniendo acceso, pues va a tener la posibilidad de guardar búsquedas, de realizar alertas y demás. Cambiar el idioma y acceder a EndNote. Pero digamos que el tema hoy es el ejemplo con una base de datos. Entonces, una base de datos, por lo general, una base de datos bibliográfica, va a tener dos formas de búsqueda. Una va a ser una búsqueda general, una búsqueda básica, en la cual con una palabra, un par de palabras, vamos a encontrar información en grandes volúmenes de información, es decir, que estamos hablando de miles o tal vez millones de referencias, de artículos científicos, que es a través de una búsqueda general, que digamos que es para hacernos una idea de qué hay en la base de datos. Sin embargo, la gracia, por decirlo de un modo, de estas bases son las búsquedas específicas que se realizan a través de operaciones lógicas. Entonces, para empezar, vamos a realizar una búsqueda muy general de un tema de ciencias de la salud. Voy a tratar de tomar tres temas en la medida del tiempo, ya que se empieza a agotar. Entonces, aquí en este panel, en casi todos, vamos a tener un cuadro de búsqueda general. Y aquí vamos a poder seleccionar si queremos esa búsqueda básica o una búsqueda avanzada. Entonces, en esta búsqueda básica voy a escribir ébola, un tema pues de medicina, de ciencias de la salud que ha estado muy, muy en boga en los últimos tiempos. Y aquí al frente generalmente voy a tener la opción de escoger un filtro. Un filtro es en qué quiero buscar esta palabra. Estos filtros pueden ser uno general, que siempre es el primero que aparece por lo general, aquí es topic, es decir, me va a buscar en cualquiera. Si la palabra ébola hace parte de un título, hace parte de un autor, hace parte de una revista y demás. O si ustedes pues ya conocen la información, pueden buscarlo aquí. Digamos que para empezar vamos a buscar en este, que es el más sencillo de los casos. Y finalmente podemos adicionar otros campos, pero eso lo vamos a ver en la búsqueda específica. La web de la ciencia nos va a dar la posibilidad de buscar dentro de años, que esto también hace parte de búsqueda avanzada, pero digamos que aquí le vamos a decir que en todos los años, es decir, todo lo que se haya publicado desde que esta base de datos tiene registro, que es desde el siglo XIX hasta el día de hoy. Entonces aquí ustedes pueden, si quieren, ponerle más campos, pero inicialmente solo vamos a buscar una palabra dentro del tema más general y le vamos a dar buscar. Depende de la conexión de internet, las búsquedas pueden ser muy rápidas, muy lentas. Aquí dice que acaba de encontrar 2.946 referencias bibliográficas.
Entonces, la presentación general de una búsqueda en casi cualquier base de datos, por eso es que esta es muy buena para el ejemplo, es arriba un panel general de administración de la base de datos o de nuestra cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos mis herramientas, entonces, que son el EndNote o las búsquedas y alertas salvadas y demás. Aquí en la parte de arriba, panel central, casi siempre vamos a tener la opción de organización. Es decir, si nosotros buscamos el ébola, pero queremos saber lo último que se ha escrito de ébola, es decir, este último año y el año pasado, entonces le vamos a poder que nos den por fecha de publicación del más nuevo al más antiguo. O si quiero ver qué fue lo primero que se hizo sobre ébola, que se publicó de ébola en el mundo, pues voy a poner esta segunda opción, del más viejo al más nuevo. Vamos a poder tener las opciones de bibliometría que les mencionaba al principio. Es quién lo citan más, entonces digamos el artículo más citado, el de más alto impacto en el mundo, que generalmente es el del cual salen los datos para el público general, es decir, para noticieros, para informes de periodismo científico, se toma el que más ha sido citado, ya que pues se toma que es el que más respeto y prestigio tiene dentro del mundo científico. Como les digo, este es el nuevo mundo de la producción científica, que no se puede decir si es bueno o es malo. Por autor, si ustedes conocen el nombre de un autor, también lo pueden filtrar, y por título. Entonces, digamos que aquí lo voy a dejar como está, del más nuevo al más último, es decir, lo último que se ha publicado. Aquí podemos ver que lo último que se publicó es en julio del 2015, Dan. Ni siquiera hemos llegado a julio y ya hay un artículo publicado. ¿Esto a qué se debe? Como les digo, los journals migraron de textos impresos, en formato impreso, a formato digital. Entonces, generalmente se publican primero en el formato digital, ya están indexados, como podemos ver este de julio del 2015, pero no se ha impreso la revista. Entonces, cuando se imprima la revista en físico, que generalmente pues también esas sí son de distribución restringida y son costosas, pues va a salir ya el artículo en físico, pero aquí pues ya lo tenemos, ¿sí? Los últimos artículos no generalmente no tienen full text hasta que se publiquen. Entonces, por ejemplo, este tiene de julio del 2015 y solo tenemos la opción de revisar el abstract o resumen, que es vital para nosotros, para las ciencias de la información. Pero en cambio este sí tiene un texto completo que lo ofrece el publicante, es decir, esta revista que se llama Mecánica Física y Estadística y Aplicaciones. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la opción de navegar a través de las páginas, generalmente arriba y abajo tenemos la opción. Entonces, aquí también tenemos la opción de navegar a través de los artículos. Como les dije, el modo de organización. Vamos a tener un panel central en el cual vamos a poder seleccionar todas las referencias. Esto lo hacemos para enviarlas a un gestor bibliográfico como EndNote, o para guardarlas, podemos seleccionarlas individualmente con la casilla de selección que aparece al principio. Podemos guardarlas dentro del EndNote directamente, ya que, como les digo, esta base de datos es del mismo proveedor de EndNote, entonces va a ser una importación directa. Todo esto, importaciones y demás, lo vamos a ver en la última sesión, que es el gestor bibliográfico. Entonces, no se preocupen que eso se va a quedar bien aclarado. En la parte central vamos a encontrar las referencias. ¿De qué consta una referencia? El título, autores, a qué revista pertenece y a qué volumen, es decir, en qué páginas de la revista se encuentra, la fecha de publicación y demás. Vamos a tener una opción de ver el resumen, el abstract, y los que lo tengan, si es de acceso libre, por ejemplo, yo pues aquí tengo el acceso institucional, voy a tener la posibilidad de ver la versión del full texto que ofrece quien publica. Y finalmente va a estar subrayada la palabra que buscamos. A la parte derecha vamos a tener la opción de bibliometría, es decir, cuántas veces han citado este artículo. Entonces, digamos que este, por lo nuevo, de julio del 2015, pues nadie lo ha citado porque ni siquiera se tiene acceso a él. Se sabe que se va a publicar un artículo sobre este tema que va a salir en julio, pero todavía alguien que quiera citarlo, que quiera usarlo para su investigación, pues no ha tenido la posibilidad de leerlo, por lo tanto, no aparece citado.
Entonces, todos estos primeros aparecen con cero citaciones, porque son muy nuevos. Pero entonces, para que veamos que si hay algunos que están citados, pues vamos a buscarlo en la opción de organización, que nos dé del más alto al más bajo, y podemos ver que el artículo más citado sobre ébola, que es del 2008, que ni siquiera sobre ébola, sobre enfermedades infecciosas, lo han citado 1.164 autores. Y se lleva por mucho a los siguientes, y así podemos tener la posibilidad de saber, digamos, quién tiene más impacto, quién tiene menos impacto y demás. Entonces, digamos, es una herramienta de bibliometría pues importante para realizar una investigación bibliográfica. Aquí el error que acabo de cometer fue a propósito, es para demostrarles que generalmente en bases de datos y en gestores bibliográficos no hay que usar las flechas de avance y retroceso del navegador de internet, sino que simplemente cambiamos las diferentes visualizaciones. Desde aquí se vuelven a la organización que tenía antes, pero no se usan estos flechas de navegación. Finalmente, en la parte derecha, en la parte izquierda, perdón, es quizá lo más importante que nos ofrece una base de datos. ¿Qué es? Los filtros y límites. Filtros se llaman, digamos en Medline sí se llaman límites, pero en cualquier base de datos se llaman filtros. ¿Qué nos va a permitir filtrar? Yo tengo 2.496 referencias y pues uno en estos tiempos, uno no goza de mucho tiempo para revisar toda esa cantidad de información, y más que a uno le importa realmente algo muy concreto. Entonces estos filtros nos van a permitir filtrar la información. Filtrar la información de un modo que vaya desapareciendo la información que no necesite y vaya encontrando la que sí necesito. Entonces, por aquí nos dice qué fue la búsqueda que yo realicé. Esta va a ser la clave, la ecuación lógica de búsqueda. Ahorita la vemos en una búsqueda avanzada de forma rápida por cuestiones de tiempo. Y aquí en refinar resultados, entonces, si yo quiero agregar una palabra, lo puedo hacer aquí, pero digamos que los principales son estos filtros. Entonces, si quiero limitar alguna base de datos, si yo quiero en un tema de investigación, entonces que solo me busque en ciencia y tecnología, que no me busque en estas, entonces le pido que me lo refine. Áreas de investigación también lo puedo refinar. Y finalmente vamos a tener una cantidad muy, muy grande y buena de filtros. ¿En qué país? ¿En qué lenguaje? Si yo quiero publicaciones en español, el filtro nos va a botar quizá ninguna o muy pocas. Vamos a probarlo. Digamos, publicaciones en español sobre ébola. Vamos a refinar y nos dice que hay 23 publicaciones nomás. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vemos que los artículos están en inglés, pero se publican en revistas que son de países de habla hispana. ¿Eso por qué? Por lo que les dije, el inglés es el idioma universal científico, y entonces pues la gente misma que habla español pues publica en inglés para que tenga mayor visibilidad. Solo hay uno en español como tal, bueno, hay dos, pero realmente casi todo está en inglés dentro de revistas de habla hispana. Entonces voy a quitarle ese filtro y voy a aplicar otro como ejemplo, y vamos a pasar a la búsqueda avanzada para terminar este pequeño entrenamiento, que sé que pues no fue muy práctico, pero era de introducción. Entonces, le voy a decir que me quite el filtro. Y, ay, perdón, que se bloqueó aquí. Voy a usar las flechas, perdonen. Volvimos a la pantalla que teníamos, de las 2.000 y pico de referencias. Y vamos a tener por año de publicación, solo 2015, solo 2014, por funding agency, que son los que pagan para hacer las investigaciones. Entonces, por ejemplo, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, la defensa de amenazas y la reducción de amenazas. Entonces ellos son los que dan la plata para hacer la investigación.
por editores, por autores corporativos, por autores, por tipo de documento y demás. Entonces voy a aplicar otro filtro, solo como ejemplo, entonces quiero que solo aparezca dentro de virología, como área de investigación. Entonces vamos a ver cuántas me elimina automáticamente. 637, entonces como pueden ver bajó casi 5 veces la información que teníamos y entonces pues es el uso de los filtros. Entonces van a ser muy importantes para nosotros. Entonces la idea es que se practiquen con estos filtros porque realmente es lo que nos va a acotar, que es el término técnico, acotar las búsquedas. Entonces esto es una búsqueda básica, como pueden ver, mucha información, volúmenes grandes de información, y una búsqueda avanzada, rápidamente, vamos a seleccionar aquí en la parte de arriba donde dice búsqueda básica, vamos a buscar el final, búsqueda avanzada. ¿Qué nos va a hacer? Nos va a dar la posibilidad de aplicar ciertos operadores que están aquí explicados. Operadores booleanos se llaman, que lo que nos hace es acotar la búsqueda de un modo muy bueno. Los tres principales son estos tres que les subrayo. El A, el O y el No. El I, el O y el No. Entonces el I es un operador excluyente, es decir que va a realizar búsqueda que tenga exclusivamente dos cosas, dos palabras. ¿Sí? El O es un operador que sí es incluyente, que es el uno, el otro o ninguno. Y el No, que también es muy útil, porque, por ejemplo, cuando una palabra tiene que ver con varias áreas del saber, entonces que me busque esta palabra, pero no lo otro. Aquí dan un ejemplo de cómo se usan estos operadores booleanos. Hay otros que digamos que ya son para búsquedas muy avanzadas, digamos que no es de nuestro interés para profesionales en esto de la búsqueda de información. E igualmente los filtros. Aquí en la parte de abajo me va a aparecer una historia de búsquedas que yo ya tuve. Que es este, la búsqueda que yo hice, me va a dar la posibilidad de combinarlo y demás. Entonces digamos que los operadores booleanos nos van a permitir realizar una búsqueda rápida desde el primer momento. Si yo aquí adiciono otro campo, que es lo que quiero mostrar, ya que es que el modo de búsqueda avanzada es ya para un usuario muy avanzado. Es decir, que ya se puede escribir una ecuación directamente. Y uno tiene que conocer el código de programación de la base, entonces es complicado. Digamos, aquí voy a buscar ahora una búsqueda de humanidades. Voy a buscar en inglés, como porque va a encontrar más información. Voy a usar el operador booleano AND. Entonces, como pueden ver, aquí ya se nos reduce a tres operadores. Los que les acabo de explicar, el I. Voy a hacer realizar esta búsqueda de humanidades, de literatura, para demostrar que esta base de datos realmente es multidisciplinar y no es de solo ciencia. Entonces voy a usar el operador AND. Entonces eso quiere decir que solo va a encontrar resultados que tengan English Poetry, que tengan las dos cosas. Si encuentra un artículo que solo tenga English o que solo tenga Poetry, no me lo va a traer. Si yo pusiera O, si yo me va a traer a ambos, y si yo pusiera No, entonces me va a recuperar, por ejemplo. Si yo pusiera la palabra poetry aquí arriba, entonces me va a recuperar artículos y bibliografía que solo sea de poesía, pero que no sea en inglés. Entonces, digamos, es bien útil. Le voy a decir topic, digamos, no es muy grave hacerlo. Podría hacerlo en título, pero digamos, a ver, quisiera ver qué más aparece, porque pueden haber revistas que tengan ese título, entonces me interesaría verlas. Entonces, vamos a decirle buscar. Y vamos a encontrar 1160, entonces ya con eso fue una demostración más que buena de que esto es una base de datos multidisciplinaria que no está limitada y sesgada a ciertas áreas del saber, sino que uno encuentra lo que uno quiera aquí, de cualquier área del saber. Lo que acabamos de ver, yo pues podría filtrarla, aquí los filtros que me aparecen, como pueden ver, se relacionan con los temas, entonces eso es algo increíble porque la base de datos automáticamente nos da la posibilidad de darnos la información ya sobre los temas. Aquí las áreas de investigación, literatura, lingüística, educación, sí, historia.
Entonces, digamos que la base de datos es muy inteligente, muy autónoma en eso y nos va proponiendo filtros posibles, ¿sí? Y no toca entonces, nos aparecería aquí ciencias, y aquí nos aparecerían áreas de investigación, virología, inmunología, porque eso no hace parte de del tema que yo busqué. Entonces, digamos, es una gran ventaja. Y entre otros filtros. Entonces, para terminar, vamos a ver cómo se ve una referencia bibliográfica dentro de esta base de datos. Alguna que tenga texto completo. Esta. Entonces, aquí está. Aquí lo vamos a encontrar. Tiene un candadito. ¿Qué no significa ese candadito abierto? Que es de acceso abierto. Entonces, esto es algo bueno para los que no tienen suscripción. Quiere decir que lo vamos a poder tener. Uno le hace clic aquí, en la referencia. ¿Qué nos va a mostrar? Nos va a dar las opciones en la parte de arriba del full text. Es decir, descargar el texto completo en PDF. Nos va a dar la opción de darle formato, de enviarla por email a un amigo, a otro investigador que tenga que ver con estas temáticas, enviarla en Note, demás. Aparece el título, nos aparece autores, en qué revista. Si uno quiere saber información del journal, uno lo puede encontrar aquí. Entonces es algo increíble esto de las bases de datos. Realmente, a pesar de que han desplazado a los libros, lo cual yo lo considero negativo, uno realmente encuentra información y puede engomarse buscando información y organizándola sobre cualquier tema. Vamos a encontrar un abstract, un resumen que nos va a decir de qué trata el artículo, si nos interesa o no. Palabras claves, y yo puedo buscar estas palabras claves dentro de la base de datos. ¿Sí? Entonces va a ser algo importante. Palabras claves de sobre qué tiene, sobre las temáticas principales, nos va a dar las afiliaciones, de dónde son estos autores, que son los numeritos que aparecen aquí arriba. Y finalmente, ¿quién lo publicó? Que son ellos, las áreas de investigación en las cuales está indexado, está categorizado para la base de datos, información del documento, ¿sí? El número DOI y demás. Entonces, pues, pueden ver que es muy importante. Y en la parte derecha vamos a tener las herramientas de citación de bibliometría, es decir, que tiene, nadie lo ha citado a él, pero él citó a 26 personas. Yo puedo ver quiénes son estas 26 y acceder de inmediato a esa información. Entonces, es algo impresionante. Algo relacionado, crear una alerta de citación. Aquí nos va a aparecer una herramienta de bibliometría que es en dónde ha sido citado. Entonces, aquí Cielo, esta es la que les digo que es latinoamericana, inglés, español. Y en otras bases de datos, ¿sí? Y finalmente voy a tratar de descargar el full text que se abre generalmente en PDF, o nos da un link a donde podemos descargarlo. En este caso nos dio un link. Un link, y aquí está, PDF, texto completo. Le damos clic, y aquí está el PDF. Es decir, que en una base de datos ya tenemos el artículo, no solo la referencia. Podemos leerlo, y después, posteriormente, con un gestor bibliográfico, citarlo. Entonces, pues, básicamente, esto es lo básico que podemos hacer en una base de datos general, multidisciplinar, con herramientas exclusivas de la web de la ciencia, como son herramientas de bibliometría, ¿sí? Pero, pues, nos van a dar, es un mundo de posibilidades para encontrar información. Son las búsquedas, y yo, digamos, aquí le digo que, ¿cuál es esa revista? Entonces, él me va a abrir en qué categoría está, es decir, qué tanto impacto tiene en el mundo, el ISSN, es decir, el número de publicación, ¿sí? Y algo chévere que me parece así como para terminar, son las referencias, que me las va a abrir como otra búsqueda, y entonces yo puedo acceder a algún libro que él leyó, algún artículo que él leyó, para realizar la búsqueda. Entonces, el tiempo pues se ha agotado, pero quisiera saber si tienen alguna pregunta que me la hagan bien por el chat, no por PIQ, repito, sino por el chat, la opción de chat que tienen para responderla en estos últimos par de minutos que tenemos, y si no, pues invitarlos, especialmente en cualquier herramienta bibliográfica. Yo siempre doy este consejo, bases de datos, gestores y demás, uno la aprende usándola,
Eso es como los deportes. Solo se aprende usándola. Entonces, que entren a esta base de datos si tienen su acceso institucional. Si no, pues que traten de ver Cielo, por ejemplo, que es gratis, es de acceso libre. Y traten de usar los filtros, de usar operaciones booleanas para buscar. Y demás asuntos. Entonces, la próxima vez vamos a ver otra base de datos, vamos a ver ya un uso más concreto de esa base de datos, de esta también vamos a ver una clase completa, y finalmente el gestor de información bibliográfica, que es, ¿qué puedo hacer con esta información? Yo aquí tengo un artículo de un autor, tengo acceso a la PDF, y ya, y lo leo, pero ¿qué puedo hacer con él? ¿Cómo lo cito en un texto? ¿Cómo lo hago? ¿Lo meto dentro de una tesis de maestría? ¿Cómo lo puedo meter a un software de análisis cualitativo como lo es Envío? Es decir, realmente esto nos da la información. Las herramientas de gestión bibliográfica como el EndNote nos muestran cómo usar esa información. Entonces, no sé si alguien tiene preguntas, comentarios en el chat. Y si no, pues para dar terminada, invitarlos a las siguientes sesiones, que vamos a ver otras. Vamos a ver dos bases de datos importantes y vamos a ver cómo usar el EndNote, que digamos que es lo básico, que es una herramienta de gestión bibliográfica. Entonces, espero que les haya gustado. Esta base de datos es muy buena, es multidisciplinaria y ven que de toda clase de información. Aquí Omar pregunta que si ¿hay posibilidad de un ejemplo con el Note? Claro que sí, lo vamos a hacer en el último webcast de la serie. Pues es que por cuestiones de tiempo toca dividirlos así. Entonces, en el último vamos a ver cómo importar información desde el Note para usarla posteriormente en un proceso de citación. Entonces, esa respuesta para Omar. No sé si alguien tiene más. Le repito, espero que les haya gustado y que asimismo, sean muy críticos frente al mundo académico y científico de hoy en día, que así como tiene ventajas como estas cosas de tener todo en internet a través de un clic, pues tiene desventajas, por ejemplo, que es la generalización o banalización de cierto tipo de información, el olvido de las bibliotecas, de los libros. Entonces, es un uso responsable de estas herramientas. Finalmente aquí la última pregunta que aparece, que es de Zaida, que es buscar cuál es el autor que más ha escrito sobre el tema. Entonces volvemos a la búsqueda. Entonces yo busqué poesía inglesa. Entonces yo puedo buscar quién es el autor que ha sido más citado, no el que más ha escrito sobre el tema. Ese sí es un poco más complicado. Y para eso hay una herramienta que se llama Scopus, pero pues no hace parte del tema de este seminario, pero entonces aquí uno puede buscar veces citado, esta opción en la parte de arriba, y les va a decir qué autor, qué artículo ha sido más citado. Entonces, pues, aquí pregunta Rocío, finalmente, que una vez se tienen las citas de interés, ¿cómo se guardan para integrarlas a EndNote? Como les repito, lo vamos a hacer en la última sesión. Sí, entonces no se preocupen, eso lo vamos a hacer y realmente es fascinante cómo se hace. No sé si alguien tiene alguna otra duda y si no, pues terminamos con Lisa para que terminemos. Entonces, una última respuesta aquí a José Garrido, en formato APA, todo eso lo vamos a hacer con EndNote, es decir, usar esta información, citarlas en formato APA, Vancouver, el que ustedes quieran, con un clic, eso lo vamos a hacer con EndNote, que es lo maravilloso. Entonces, tranquilos para Zaida, para José, para Omar, todo eso lo vamos a ver con EndNote, con el complemento web, y posteriormente, pues otros seminarios ya con la herramienta de escritorio. Entonces, pues, les agradezco a todos su tiempo por tomarse para entrar a este seminario virtual. Espero que les interese, lo practiquen. Y les envío a todos mi correo electrónico por si quedasen algunas dudas. Entonces, las pueden enviar a este porque ya se nos acabó el tiempo.
Entonces, con gusto, pues les contestaré. Para informaciones de cuándo es el próximo taller, con Lisa, que va a hablar en este momento. Daniel, muchas gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos. Sí, vamos a tener, como le decía al principio del taller, a partir de hoy, cada 2 semanas, la serie, el consecutivo de esta serie de bases de datos bibliográficas. Así que, pues, semana tras semana vamos a estarles enviando la información. Igual las personas que deseen recibir mayor información al respecto, nos pueden escribir al correo electrónico que pondrán, que verán en este momento en el chat, que es entrenamientos@software-shop.com, y con gusto les vamos a enviar mayor información, ya sea de los eventos o sobre el licenciamiento o todo lo que ustedes deseen respecto a esta herramienta o quizás otras de la misma categoría. Nuevamente, muchas gracias a Daniel. Bueno, a todos nuestros asistentes, la próxima semana les estaremos enviando vía chat el video con, vía chat no, perdón, vía correo electrónico el video de la presentación del día de hoy para que ustedes puedan irla viendo y puedan seguir muy bien la serie de webcast que vamos a tener con Daniel en el mes de mayo. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, a Daniel, y a todos les deseo un feliz día y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.